Hi, sorry, I'll have to ask this in English. If the U.S. decides to slow down the pace of at which it prints its money, how do you think this will affect emerging markets like Mexico? A ver, déjeme escuchar la traducción para... ¿Me podía repetir la pregunta, por favor? Bueno, me lleva a su pregunta ese carácter, no sé si la hayan entendido aquí los demás, es una pregunta de carácter financiero y técnico. Yo tendría primero una respuesta de orden general en esta materia que tiene que ver con los mercados financieros, que tiene que ver con el tipo de cambio, que tiene que ver con la política monetaria, que de la que se ocupan fundamentalmente los bancos centrales. Son temas en los que el presidente, y particularmente un servidor, no va a opinar, porque son temas que tienen su propia regulación. Yo creo que lo que a la pregunta que usted ha hecho, me parece que estoy diciendo que no voy a opinar y empiezo a opinar. Prefiero no tener opinión y simplemente creo que estas señales, las definiciones que están tomando los bancos centrales sobre ese tema. Presidente. Una más, ¿no? Y así nos vamos a seguir viendo. Alguien que no ve. Tenemos acá a Reuters, Reforma, La Prensa, La Razón, Milenio. No, hombre, nos vamos a ver mañana. Dos más, ¿les parece bien? Bueno, una de México y una... Sí. Ok. He hecho un volado. Un volado, a ver, Alejandro Colón. ¿Qué es esto? Ah, para traducción.